candles are burning low. One for each night they shed. Bueno, pues estamos al lado de... Bueno, esto básicamente es el ayuntamiento de París, para lo que lo veáis. Esto es en la isla, básicamente. Es el ayuntamiento. Estaban poniendo... Ahí, que está todo vallado. Estaban poniendo pista de hielo para patinar ahora en invierno. Entonces había que dar una vuelta criminal para llegar al punto al cual os quiero enseñar. Pero antes vais a seguir viendo... un frontal un poquito más guay del propio ayuntamiento, ¿vale? Hice un par de vídeos, así que lo vais a ver ahora enterito. Aquí está, ahora el ayuntamiento un poco desde el otro lado, evidentemente. Es grande, se me desenfoca un poco la cámara, lo siento. Es por las luces, lo sabéis, ya lo tengo comentado. Y vamos camino a algo que sé que os va a encantar, ¿vale? Bueno, hemos pillado el puente, después el ayuntamiento, ¿veis? Esto es una isla. Hemos pillado este puente. Lo he grabado tanto de un lado hacia el otro. Para que lo vierais bien, ya que enfocaba así un poco raro como era de noche. Esto era a las 4 y media de la tarde, 5, o sea, no era más tarde. Y ya era noche cerrada, de verdad. Esto fue el tercer día, claro. El tercer día. El mismo puente, para que veáis un poco mejor. A ver si enfocaba un poco mejor el móvil. Yo ahí probando. Y ahora vamos a llegar a Notre Dame. Notre Dame es nuestra señora o nuestra dama. De noche, ya es de noche. Aquí a las 5 de la tarde ya es de noche. Como podéis ver, ¿vale? Está toda vallada porque evidentemente al arder pues no se puede entrar, la están arreglando. Me fui acercando un poco más, así para que la veáis un poco más a detalle. Es triste ver esta catedral hecha un Cristo, la verdad, aunque mejor dicho. Aquí tenéis otra perspectiva un poquito más frontal. Y justo nos damos la vuelta y ya hacia la derecha. Este es el camino de Notre Dame hacia otra vez la calle, ¿vale? Eso que está enfrente es una comisaría de policía. Pero me encantó tal como tenían iluminada, así en plan con las lucecitas, y os la grabé. Algo poco, por lo menos ahí un poco de luz. El mismo puente, pero por el lado contrario, ¿vale? Yo con este puente he emocionado. Yo intentaba ver si estaba grabado algo en condiciones, pero... No enfocaba, y como soy gallega y tozuda, pues lo intenté 300.000 veces. Y el dedo por el medio también, siempre sale el dedo. O sea, mi dedo va a ser dejarme dedos, muchos likes. Dejarme muchos likes porque estoy sacando yo mucho el dedo. Ya es una señal que os estoy dando. Y suscríbete al canal, por cierto, si no estás suscrito. Esto fue el cuarto o quinto día, ¿vale? Que fuimos al Arco del Triunfo. Básicamente tampoco se podía subir ese día. De hecho, si quieres subir al Arco del Triunfo te cuesta 16 euros, pero no se podía subir porque había revueltas, ¿vale? Entonces por seguridad tenían todo cerrado. De hecho, este día, el día que teníamos planteado ir a Torre Eiffel, y tuvimos que aplazar por unos días más tarde porque no se podía parar en la zona de Torre Eiffel porque estaban haciendo manifestaciones. Bueno, este es el Arco de Triunfo por todos sus ángulos, sus partes y todo lo que le pude grabar así guay, que enfocara bastante bien, yo intentando que no me hiciera sombra. Podéis leer lo que pone por los lados, podéis darle a parar el vídeo para leerlo mejor. Vale, lo hice por los cuatro costados, así que tranquilos y tranquilas que vais a ver bien el Arco de Triunfo, por lo menos por la parte de abajo, que la parte de abajo sí es gratis, lo que se paga es subir, ¿vale? La parte alta. Como podéis ver, el Arco del Triunfo por dentro, por los lados, por fuera, por ambas caras, Napoleón y sus estatuas, etc, etc, ¿vale? Me voy a callar un mes y que lo disfrutéis, o sea, porque esto tampoco tiene mucha más explicación, simplemente contemplarlo y disfrutarlo porque es el Arco del Triunfo, es así, ¿vale? Está ahí Napoleón, en esas estatuas que veis así pegadas en el arco, es Napoleón realmente. Representado de diferentes maneras, ¿vale? El tipo que se le va un poco la olla. ¿Qué le vamos a hacer?
También vais a ver ciudades españolas, ¿vale? Por uno de los muros. Le das a pause, como os digo, y lo leéis. Pero hay bastantes. También hay ahí placas de batallas y de guerras, etc, etc, etc. No me paré a todas porque es que si no, no acabaría la vida. Y hacía un frío que pelaba, de verdad. No había un día que no hiciera frío. Pues como podéis ver, por dentro también tiene nombres y tiene historias, ¿vale? Así que le dais a parar, si lo queréis leer más en concreto. Es una recomendación que os doy. También vais a ver a la estatua otra vez de Napoleón por el otro lado. No es la misma, es otra diferente, ¿vale? Aunque parezca la misma, no, es otra diferente. Como estáis viendo, yo estoy entrando y estoy dando vueltas, ¿ves? Esta ya es diferente. Ahí está, Napoleón Bonaparte. Acabó en Waterloo, reventado. Bien. Como podéis ver, el Arco del Triunfo. Allá al fondo, o sea, ahí abajo se ve lo que es la tumba al soldado. ¿Cómo se llamaba? Soldado desaparecido, o si era. Vale, esto es una representación que se hace en muchos países, también lo hacen en Roma, lo tenéis en Roma, lo tenéis en Londres y también lo hay aquí en París, que es sobre todo por lo de por la guerra mundial, ¿vale? Pues hacen una tumba con una llamita al soldado desconocido, ¿vale? Y es en honor a todos los que murieron en esas batallas, básicamente. Os lo voy a sacar ahora, aquí en el siguiente clip. Creo que voy a ir con un poco de retraso, o sea, de lag, no sé cómo la queréis entender, pero bueno, sabéis que el sonido con la imagen a veces por las transiciones me. Aquí yace un soldado francés muerto por la patria 1914-1918, es lo que pone, ¿vale? Lo traduzco a castellano. Y básicamente esa llama nunca se apaga, nunca, hasta que. Bueno, tiene un pequeño historieta de que. Hubo un mexicano que meó encima y la apagó. Pero realmente nunca se apaga. Estos son los Campos Elíseos, donde está Cartier y todas estas historias. Había un matador allá al fondo que fue el primero en el comí. No el que te traje la bolsa de Asterix, ¿no? El de la bolsa de Asterix estaba en otro lado. Ahí no, no había nada de eso. Aquí había Cartier, había Montblanc. Había una pilísima de tiendas de alto standing, ¿vale? Estos son Campos Elíseos, que está justo enfrente del Arco del Triunfo, ¿vale? Pues lo queréis saber. Ala, eso que estoy de fondo fue mi botella de agua cayendo. Y los cartelitos de Navidad que veis así colgados en plan pancartas como si fuera de política son de Ferrero. ¿Veis? Le me doy la vuelta en el mismo sitio. Ahí tenéis el Arco del Triunfo. Que yo he pasado por el Arco del Triunfo, lo puedo decir claramente. Y en la esquina es la entrada del metro, ¿vale? Que la peña ya se está tirando para casita rapidito. Paramos a comer en el McDonald's, nos echamos más de media hora, básicamente, en lo que es el pedido, esperar por él y comer. O sea, tampoco penséis que paramos mucho. Y nos fuimos, cogimos un metro y llegamos a el Louvre. Esto eran las 5:30, 6 de la tarde y ya estaba cerrado el Louvre. Lo que es por dentro, pero por fuera sí lo puedes ver, ¿vale? Y aquí tenéis el Museo del Louvre, intentando grabar como podía, porque además de que era de noche, las luces me desenfocaban bastante los detalles que quería enseñaros. Aparte de que yo mido 1,5 metros y esto es más grande que el hecho de encarga, o sea, el Palacio Real al lado de esto es una casuca. No digo más. Ahí tenéis los triángulos, el pequeño, el más grande está más atrás, ¿vale? Os lo enseñaré a todos juntos. Os enseño el Louvre un poco más en perspectiva, intento enfocar como puedo. Allí al fondo está el arco del carrusel, ¿vale? Donde están los carros, que antiguamente era la puerta de entrada de París, ¿vale? El arco del carrusel. Y el Palacio del Louvre, que hoy en día es un museo, el Museo del Louvre, era un palacio de reyes, ¿vale? Pero cuando se hizo la República, pues lo decidieron, antes que destruirlo, usarlo como hospital, como museo, como escuela, un poco de todo, ¿vale? Hasta que quedó un museo en sí, pero tuvo muchas, muchas cosas. Este palacio es enorme. Para poder verlo entero, tranquilamente, os llevaría un mes. No os coña. Verlo entero os llevaría un mes.
Así de sencillo. Como pudisteis ver, pues enfrente del Louvre tenemos el arco de carrusel, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Y como os venía contando, el arco y la Noria, que la tenéis también ahí al lado, ¿vale? El London Eye es más grande que esa Noria, también os lo digo. Bueno, pues el arco del carrusel, básicamente la historia que tiene es que fue la primera puerta de París. El arco de central es donde entraban los carros y en los arcos más laterales entraba la gente, ¿vale? Una de entrada y otra de salida. Esa es la historia básicamente del arco de carrusel. En ese sí que no se puede subir arriba. Y es más bajito que el arco del triunfo, ¿vale? Así un detalle mayor que si queréis que os cuente. Ahí veis otra vez el Museo del Louvre en toda su amplitud. Todo el palacio, que de hecho esto era un palacio real, ¿vale? Vais a seguir viendo, haciendo varios paneos y vamos a entrar un poquito más en la zona interior de la plazoleta que tiene interna el Louvre también, os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Dejadme que me recree un poco aquí, en esta otra zona. Y ahora ya vamos a entrar, sé que voy con retraso, así que me voy a adelantar ahí un poco. Y ahora mismo estoy viendo lo del bus pasando por delante del Louvre, a ver en qué momento en el vídeo salen estas palabras. Bueno, pues creo que estábamos dentro del Louvre, lo que sería dentro, no dentro físicamente del edificio en sí, sino dentro de la plaza. Es que tenía varias plazas internas que tú puedes entrar tranquilamente, no hay problema, ¿vale? Eso sí que lo puedes ver perfectamente a cualquier hora de la noche. Lo que no puedes es el museo en sí, pues tiene un horario, ¿vale? Pero bueno, lo que es la parte exterior sí puedes verla perfectamente, no hay nada que te lo impida. Y esta es la parte interna. El museo por dentro, o sea, ahí tiene una plaza gigante interior, ¿vale? Y es esta. Es enorme, es enorme, es enorme. O sea, la Plaza Mayor al lado de esto no es nada. O sea, la Plaza Mayor de Madrid son cinco plazas mayores de Madrid, básicamente. Esta parte. No es coña, ¿eh? No es exageración. Y bueno, vamos a acabar de ver el museo. ¿Vale? Lo que sería las fachadas en sí. Básicamente. Ahora ya es totalmente de lejos, ya lo estoy enfocando ya saliendo de él, ¿vale? Esto ya es, me estoy yendo de aquí y me voy de frente para el metro. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dejadme un like muy grande. Porque tenía una capilla ahí, en la esquinita, pues eso la grabé saliendo del museo. Eso también es una iglesia muy chula. Y un poco a la izquierda de la imagen, que no lo enfoqué, estaba el corte francés, por cierto. Bueno, que os decía, que suscríbete, si no te has suscrito al canal, campanita para estar al día. Dale like, ya que saco yo dedo, también sacar vosotros dedito. Y nos vemos en un próximo vídeo, desde Roma con amor. Nos vemos en el próximo vlog de París. Un biquiño muy fuerte. Y hasta luego, guiño. Espero que os estén gustando estos vídeos. Si es así, dejadmelo en comentarios. ¿Qué partes os están gustando más, más os llaman la atención? Ahora sí, viquiños, hasta luego, guiño.